a través del memorial, pero también a través de el ritual de homenajear a Francisco Aedo, Jactón Juan Toc y Carlos Gajardo, esperamos también mantener viva su memoria entre nuestros estudiantes, entre las nuevas generaciones, precisamente para que ellos no tengan que arrastrar y repetir estos errores que condujeron no solo al quiebre democrático, sino sobre todo a la ocurrencia de estos graves crímenes contra la humanidad que todavía ofenden a la conciencia moral del país. Francisco Aedo era un profesor no solamente de esta escuela, sino también en Santiago, un hombre muy inteligente, muy ponderado, que tenía un sentido de trascendencia increíble. Yo lo admiraba mucho. Jan Toc era un muchacho lleno de vida, lleno de esperanza, vital, era un hombre muy carismático. Y Carlos, mi marido, era un idealista puro que realmente pensó que el movimiento que él lideraba junto con otros iba a significar un cambio dentro de la sociedad. Y bueno, ellos tres murieron por sus ideales. Creemos que fue un momento muy especial. A mí realmente me emociona, porque los profesores, especialmente Jan Toc y Carlos Gajardo, fueron profesores míos, conviví con ellos en una época, ¿no es cierto?, en que no preveíamos lo que iba a pasar. Entonces uno queda con un recuerdo tan vivo, pero las personas están ahí con nosotros en la memoria cada vez que yo veo ese memorial.